Ahorita le voy a echar de esta miel porque de esta la que tengo, no tengo de la otra. Por aquí mi café. Bienvenidas una vez más a otro video en este canal. Muchísimas gracias por haber dado clic a este video. Bienvenidas sean. Como pudieron ver, ya desayuné. La niña no quiso pancake, no quiere desayunar porque se tomó una botella de leche, así que no tiene hambre ahorita. Más al ratito va a andar pidiendo algo. Y bueno, ahorita son casi las 11, faltan 7 minutos para las 11, las 10:53. Ahorita lo que voy a hacer, yo ya ando bañada, ya ando peinada, un poquito maquillada. Lo que voy a hacer va a ser limpieza, lo normal. Teníamos pensado de ir a hacer el mandado, las compras que se hace de la comida, así que no sé a qué hora vayamos a ir, pero yo voy a ver si les puedo grabar un poquito y me acompañe. Hoy es domingo 19 de febrero, ya casi se está yendo el mes, los días se están yendo súper rápido, la verdad. Y pues sí, chicas, mis niñas todavía andan con pijama, pero ya la voy a cambiar, ya la voy a arreglar bien bonita, que anden bien bonita. Eso nomás ahorita, nomás nos levantamos algo tarde, como eso de las 9:30, pero no le hace. Hoy es domingo, así que la veo al ratito. Quería saludar a una amiga que se llama Gloria Neria. Muchísimas gracias por ver mi video. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ver los videos. Dios te bendiga. Saludos. Bye. Tengo pollo, voy a hacer repollo con pollo. Aquí tengo agua, voy a poner a sancochar el pollo. Les voy a mostrar cómo yo lo hago. Aquí tengo el repollo, lo voy a picar. Ya luego lo voy a poner a sofreír con el pollo. Ahorita vamos a echar el pollo. Aquí ya tengo el pollo, ya lo tengo sofrito, ya lo sancoché, ahorita ya le eché. Puse a sofreír tomate, cebolla, chile y lo puse con el pollo a sofreír. Y aquí tengo el repollo picado. Ya después le hago aquí, le echo aquí. Le voy echando poco a poco, no sé si lo voy a echar todo dependiendo cómo me vaya gustando, así que voy a menearlo. Le voy a echar otro poquito. Y ahora lo meneamos. Bueno, y ahora le voy a echar mostaza. Van a decir que es raro eso, ¿verdad? Pero le da un sabor especial. No le vamos a echar mucho dependiendo cómo la queramos. Y también le voy a echar mayonesa. Ya solo tengo esa, así que le voy a echar toda. Y pues les voy a mostrar cómo me quedó. Así me quedó, ¿ven? Ya listo para hacer los sándwiches. Ya solo eso le pongo al pan. Tostamos el pan y ya comemos con eso. Bueno, yo. Rico, 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 rico. Ahorita vamos a buscarle ropita a la niña porque la voy a bañar. Ya de una vez le voy a poner su pijama.
Mañana creo que va a estar algo fresco. No sé. Creo que le voy a poner esto. Mire qué ordenadito tengo. A mí me gusta tener bien ordenadito. No sé, pero a mí me da estrés ver el desorden. Y ya hay desorden. Ya miren, zapatos por aquí. Ay, no. Ay, no. No, este creo que lo voy a poner. Me gusta esto. Aquí voy a buscar las calcetas. ¿Qué le ponemos? Esta porque le da frío nomás después que se bañe. Así que voy a poner estas calcetitas. Traje huevos. Por aquí tiene el precio. ¿Qué pasó? 6.50. Y de esta salsa. De esta día mío, no sé. Salsa china, no sé si te gusta. Si no hay, déjamela, pero yo la voy a usar a Dios. Y una pega loca. Ahorita, mi amor. Sí, mi amor, ahorita. De este suavitel lo estoy probando, lo estoy utilizando, va, porque probando no sé por de la marca Ensueño, Ensueño, el original. Comentario que me dijeron que en qué secó la ropa. Por aquí está mi famosa secadora. Aquí es donde yo seco la ropa. Ya solo la meto adentro de la secadora, la ropa. Y ya. Y es como una secadora normal, aunque sea pequeña. Es una secadora normal. Ya la secamos, ya la tapamos la cosa y le damos vuelta, ¿ven? De abajo. Y por aquí sale el vapor. Ya aquí pongo este recipiente. También se le echa agua, pero ahorita no tiene agua. Y aquí sale el vapor. Me sirve también como calentón, calefacción. Y aquí está el toma de corriente.
Facilito. ¿Ven? La tengo aquí en este cuarto, aunque aquí hay un montón de cosas. Vean, un tirinchero. Por aquí tenía antes el colchón inflable, pero lo quité porque necesitaba espacio. Un día de esto vamos a hacer una limpiada aquí, porque vean, no. Ven, vamos. Ahorita me voy a cenar unos taquitos de chorizo con cilantro y cebolla. El cilantro ya casi cocido bien. Salsa. Es que aquí no hay luz. Bueno, ya son las 8 de la noche, ya nos empijamamos. Vean, allá está mi niña, que aquí le quité la ropa a la otra también, que la tengo que ir a dejar. Y pues sí. Y ahí anda la berrinchuda. Les quería mostrar. ¿Ve que se acuerdan que les había dicho que quería comprar como una libretilla para anotar mis números de teléfonos de mi niña? Y pues por aquí la tengo. Vean, me gusta demasiado. Le voy a mostrar con el reverso de la otra cámara. Miren pues cómo es la libreta. La parte de aquí es súper dura. Escuchen. Por eso es que me gusta. Aquí ya le puse mi nombre. Ya la empecé a decorar poquito a poco. Bien, por aquí empieza así, pero el número de teléfono lo puse a este lado de aquí. Entonces, por aquí están los nombres, todo eso. Así que ya tengo libreta para anotar mis cosas, mis pendientes y así. Solo me costó 1.25. Bueno, parece diario. Pero bien. Ya andas travesiando. Ah,
Mira, te quedó trabada la mano ahí, no les digo, pues que este niño solo travesiando, pasa. Ya me vio la libreta, ¿eh? Lo que pasa es que si se la doy, me la va a romper toda. Así que no. Así que no. Mi turroncutillo. Ay, mi pedacito de gente. Mi pedacito de gente. Sí, todavía estamos de Christmas. De Christmas. Hola, está mi viejo precioso. ¿Dónde está esa bebé hermosa de mami? ¿Ah? ¿Dónde está mi viejo seco? ¿Ah? ¿Dónde está esa mamá? ¡Ay! Te quiero, mi amor. Ya le vamos a poner la medicina para que duerma y descanse. ¿Verdad, mi amor? Ya va a ser hora su medicina y la mía también. Así que ya esto fue todo el día de hoy. Ya no hicimos casi nada porque estuvo nublado. Entonces no pudimos ni salir porque estaba lloviendo. Así que no hicimos nada. Nos vemos en otro video. Always we were bold to just fly.